El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos: No hay árbol sano que dé fruto dañado, ni árbol dañado que dé fruto sano. Cada árbol se conoce por su fruto, porque no se cosechan higos de las zarzas, ni se vendimian racimos de los espinos. El que es bueno, de la bondad que atesora en su corazón, saca el bien, y el que es malo, de la maldad, saca el mal, porque lo que rebosa del corazón lo habla la boca. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? El que se acerca a mí, escucha mis palabras y las pone en obra, les voy a decir a quién se parece. Se parece a uno que edifica una casa, cavó, ahondó y puso los cimientos sobre roca. Vino una crecida, arremetió el río contra aquella casa y no pudo tambalearla porque estaba sólidamente construida. El que escucha y no pone por obra se parece a uno que edificó una casa sobre tierra, sin cimiento. Arremetió contra ella el río y enseguida se derrumbó y quedó hecha una gran ruina. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, de nuevo un saludo en este nuevo día que el Señor nos regala. Qué bueno encontrarnos a través de este medio para orar, para celebrar la Eucaristía, para celebrar la fe. Las invito y los invito a que gastemos unos minuticos para orar y reflexionar la palabra de Dios que hemos escuchado. Continuamos hoy leyendo la primera carta de Pablo a Timoteo. Hoy Pablo inicia el texto que leímos invitando a Timoteo a fiarse y a aceptar sin reserva que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Pablo le hace una confesión de fe a Timoteo y lo invita a aceptarla sin reserva, a aceptar esa enseñanza, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Y él mismo se presenta como el primero de ellos. Con humildad, Pablo reconoce lo que Dios ha hecho en él. Reconoce que él ha sido un pecador y también reconoce con claridad que Dios lo ha perdonado. Dios ha obrado en él, se ha fijado en él, lo ha mirado con misericordia y lo ha perdonado. Con humildad, Pablo reconoce su pecado y con alegría confiesa lo que Dios ha hecho en él. Se me ocurre que a la luz de este texto hagamos el ejercicio de reconocer lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. ¿Qué ha hecho Dios en mí? ¿Qué ha hecho Dios en mí a lo largo de mi vida? Qué buen ejercicio estamos invitados a realizar en este día. También invitados a reconocer que Dios, al igual que a Pablo, nos ha perdonado, nos ha salvado y nos ha llamado también a realizar, a ejercer una misión en este mundo. Al igual que Pablo, estamos llamados entonces a mostrarle al mundo la gran misericordia que Dios ha tenido con cada uno de nosotros, a mostrarle al mundo el amor de Dios. Continuamos leyendo también el Evangelio de San Lucas. Estamos en el capítulo 6 y hoy el texto que leímos
nos presenta dos imágenes. La imagen del árbol que da frutos dependiendo de su condición. El árbol bueno da frutos buenos. El árbol malo da frutos malos. Y la otra imagen, la del edificio que se construye sobre roca o sobre arena. Empecemos por la primera imagen. Cualquiera de nosotros puede sacar las conclusiones. Los árboles se conocen por sus frutos. Una zarza, una maleza, no puede producir higos o manzanas. Así somos las personas. Todos estamos llamados a producir frutos. El hombre bueno, la persona buena, de su bondad, de la bondad que hay en su corazón, pues por supuesto va a producir frutos de bien. El hombre malo, pues de su maldad solo saldrán frutos de mal, frutos malos. Podríamos preguntarnos a la luz de esta primera imagen del Evangelio, ¿qué frutos estamos produciendo? ¿Cuáles son los frutos que yo produzco cada día? La segunda imagen del Evangelio es la del edificio construido sobre roca, sobre tierra firme o sobre arena. Y con esta imagen nos está invitando también a revisar nuestra vida. El edificio que se construye sobre roca, aunque vengan las tormentas, no se cae. Pero si está construido sobre arena, cualquier tempestad puede derrumbar el edificio. ¿Sobre qué valores está construida nuestra vida? ¿Cuáles son los fundamentos de nuestra vida? ¿Cuáles son las bases sobre las cuales hemos construido o estamos construyendo nuestra vida? Pues digámosle al Señor que a la luz de esta palabra revisemos nuestra vida y constatemos cuáles son las bases sobre las cuales estoy construyendo mi vida, cuáles son las bases sobre las cuales estoy construyendo mi futuro. Pues digámosle al Señor entonces, repito, que nos ayude a construir nuestra casa, a construir nuestra vida sobre bases sólidas, que nada, ninguna tempestad pueda destruir.